algo de sabiduría. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? Machos, parece Evo Morales. Está fenomenal, qué pelazo. Bueno, acercaros, chicos, vamos con un poquito de ciencia. Y hoy vamos a ver cómo no hemos visto nunca qué es lo que pasa cuando nosotros echamos agua oxigenada en una herida, ¿vale? Todos hemos visto que sale como una especie de espumilla blanca. Vamos a ver por qué sale esa espumilla blanca y por qué el agua oxigenada es buena para las heridas y limpiarla, ¿vale? ¿Vale? Lo único para ello, bueno, un aplauso para Sonia, nuestra enfermera, que ha venido porque necesitamos sangre. ¿Algún voluntario para sacarse sangre? Hala, venga. ¿Sí? No, ella es... Hombre, va, dolor, dolor bueno, Pablo, te lo digo como el doctor Wong. Yo hoy... ¿No? Ya hemos servido, nos hemos puesto cubos en la cabeza y tal, te toca a ti. Vale, bueno. Luego me das... No. Un bocadillo. Si alguien le marea lo de sacar sangre... Un bocadillo y un refresco me vas a dar después. Vale, fenomenal. Nos impresiona mucho todo lo que está dentro del cuerpo, pero es nuestro. A ver de qué color tiene sangre marrón. Qué bonita frase. No, porque cuando ves una herida y tal... Pues que me saquen un órgano en este caso. Yo creo que marrón va a tener la sangre color Jägermeister. Tiene toda la pinta. Gracias, el brazo. Ya lo verás. Intenta pinchar donde no haya tatuaje, sí, sí, sí. No sea que salga un chorro de tinta o algo. Te he dejado. Yo he sacado sangre, ¿quieres que te la saque yo? ¡Hala! ¡Date prisa, Sonia! Por favor. ¿En serio? ¿Porque has sacado sangre, Oye, Javier? Déjate. Porque casi me dedico a eso. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Me digas? Sí, sí. ¿Y vas a ser médico? Sí, lo que pasa es que solo me dio tiempo a pinchar en un brazo de plástico que había. Oh. De junkie, lo llegas a ver con la ilusión que te hace. Hombre, pues déjalo, si ya con dos ya, que me van a sacar dos viales, ya estamos bien. Míralo, el color, os lo he dicho. A ver, mira, sí. Ya ver. Claramente. Es bueno ese color, Sonia, es malo. Buenísimo. Buenísimo. La tienes muy oxigenada. Muy oxigenada. ¡Vaya sangre! Mamá, para que luego diga. Luego que sí, que sí, yo no paso por casa. Eso Venga, es sangre y no lo que echa tu padre la morcilla. Hacemos aquí el apaño. Perfecto. Y ahora sí, vamos al momento. Vení aquí, es muy curioso. Sí, es curiosísimo. No sé aquí donde veáis bien. Marrón, apriétate que te sale hematoma. Qué susto me has dado. Vamos a echar la sangre. Aquí tenemos agua oxigenada, por supuesto. El agua oxigenada que tenemos en casa, en realidad, está muy diluida. Tiene tan solo un 3% de peróxido de hidrógeno. Esta que tenemos aquí tiene un 50% para que lo veamos en todo su esplendor. O sea, esta es en una herida pica. Esto, si se lo echas a un niño, vamos, se sale corriendo, se tira por la ventana de casa. Vale, cogemos el vial. ¡Y atentos! Miradlo de cerca. Con mi propia sangre. Aquí para verlo de cerca. Vamos allá. ¡Ajá! ¡Hala! ¡Qué asco, macho! En un momento, la que se ha liado. Vale, esta espuma que sale, en realidad lo que el agua oxigenada, gracias, Sonia, se está descomponiendo continuamente en sus dos componentes, en el oxígeno y en el hidrógeno, ¿vale? Lo que pasa es que la sangre lleva una enzima que se llama catalasa. Y esta enzima lo que hace es actuar de catalizador, es decir, acelera esta reacción, de tal forma que ahora mismo lo que ha hecho es descomponer mi sangre a una velocidad increíble en hidrógeno y oxígeno, y toda esta espuma de aquí es oxígeno. ¿Y por qué viene bien esto para las heridas? Porque resulta que las bacterias que tenemos en una herida son anaeróbicas, es decir, que no pueden vivir con oxígeno, y por eso toda esta cantidad de oxígeno consigue matarlas, y por eso es bueno echarse agua oxigenada a las heridas, porque mata a las bacterias que tenemos. ¡Hora de que lo explicase a alguien!